Usted ha denunciado a Luis Rubiales no solo por esto que estamos comentando, esta noticia de actualidad, sino también por ese presunto caso Cosmos con Piqué. En ese momento parecía que no había ningún dirigente político preocupado entonces por la actitud o por los posibles movimientos de Luis Rubiales. Bueno, no solo que no había ningún interés político de ningún partido por escucharnos y por ver la denuncia que hicimos en Fiscalía y la imputación que está imputado Rubiales en Majadahonda, es que el Gobierno le protegió. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Francos, cogió mi denuncia del caso Piqué y la metió en un cajón y me contestó que se suspendía el expediente sin ningún tipo de explicaciones, diciendo que como había abierto una vía penal, que no se podía juzgar las dos cosas. Ahora mismo está en la misma situación. Hay una abierta una vía penal por el beso a Jenny Hermoso y también hay una vía administrativa y no se ha suspendido. Ahora sí interesa, ahora sí interesa. Pero anteriormente, cuando Rubiales le da 24 millones de euros a Piqué en comisiones, 24 millones de euros. ¿Qué ¿Eso qué es más grave? Pues lo que ha pasado ahora, que lo que ha pasado ahora es grave, ¿no? Porque aparte de los gestos obscenos que hizo en el palco, pues ahí hay una presunta agresión sexual con el beso ese famoso que tendrá que decirlo Fiscalía si hay o no hay delito, pero claro, miraron para otro lado. ¿Y por qué? Porque el señor Rubiales, el que ha dicho públicamente que es votante del PSOE, amenazó por WhatsApp, son WhatsApps publicados por el Confidencial, públicos, con boicotear la candidatura mundial 2030. Y entonces el presidente de gobierno se plegó junto con José Manuel Franco y dijo, pues nada, pues a este hombre no le quitamos de en medio, aunque haya dado 24 millones de euros a Piqué. Es decir, que en ese momento Pedro Sánchez le salvó la cabellera y ahora pues decide directamente cortar esa cabeza.